Hay diferentes trabajos, lo que me ha explicado Eduardo Niedele, que es el ministro de Obras Públicas, es el primer trabajo en ensanchamiento de los 7, 8 kilómetros. La verdad que, como decía, viene el ministro, estamos con mucha obra pública. Alberto Fernández nos ha dado mucha obra pública a través del ministro. Digo, la Ruta 3, una obra soñada. Ya se asfaltaron 4 kilómetros. La planta de Fluentes también ya está al 65%. Hoy salió la licitación de la escuela técnica. Agradecerle también a los empleados de Vialidad Provincial que también están trabajando en estas 100 cuadras que vamos a hacer de asfalto. Gobernador, el puente de Banda de Lucero, también recorrieron el lugar. También comenzamos. La Banda de Lucero es un puente complejo que ha tenido una demora. Se han licitado y se han adjudicado los dos puentes de Santa María. Y el próximo paso, hoy fuimos con el ministro a recorrer el puente de Banda de Lucero, porque tiene, me comentaba, los 18 metros de profundidad los pilotos, o sea que el tema técnico ha sido muy complejo. Pero bueno, Tinogasta está cambiando, Fiambalá está cambiando, y en eso es producto de las políticas nacionales. Y bueno, que un ministro esté acá en enero en Catamarca, nos da mucha satisfacción, ¿no? Para Tinogasta es histórico. Yo no sé si usted recuerda la última visita de algún ministro de Obras Públicas de la Nación. Creo que esto es histórico para nuestra comunidad, pero fundamentalmente los hechos, las obras que se están ejecutando, que se están haciendo, que se están proyectando, son muy importantes. La obra de la Ruta 3 es una obra histórica que va a hacer al turismo, al intercambio comercial con la provincia de La Rioja. Recuperar la traza original de la Ruta 40 es muy importante. Hemos recorrido también la Cuesta de Zapata, esta posibilidad de volver a habilitarla, la decisión firme del gobernador de la provincia de avanzar en este sentido, la verdad que es muy importante. La planta de tratamiento de residuos cloacales es una obra fundamental que hace a la salud de nuestros tinogasteños, pero también la conexión de todos los vecinos a las cloacas, que va a ser una obra de 2 años que ya se licitó y ya se comenzó, es muy importante. También se va a licitar ahora la primera semana de febrero lo que es la escuela técnica, el nuevo politécnico, con lo cual se resuelve un problema educativo importantísimo. Así que creo que es muy importante esta obra también. Estamos avanzando con fondos nacionales, con el Centro de Desarrollo Infantil, en Barrio Los Robledos, estamos con la construcción de viviendas. Si Dios quiere, tuvimos una demora con lo que es el puente de Banda de Lucero, porque elaboramos el proyecto, presentamos, tuvo observaciones, no se pudo realizar la licitación, pero ya se corrigió la parte técnica, está en su última etapa y si Dios quiere, nos comentaba el ministro, en el mes de marzo se estaría licitando una obra importantísima para nuestra comunidad. Agradecerle al gobernador, también a todos los intendentes, al intendente de Tinogasta, que me hayan recibido, que nos hayan recibido a todo el equipo del Ministerio de Obra Pública, una jornada que arrancamos muy, pero muy temprano, recorriendo obras, proyectando obras, escuchando las propuestas y los proyectos, las necesidades que tienen los intendentes, que el gobernador las viene escuchando y que con el gobernador venimos trabajando para concretar este pavimento, la planta de tratamiento de líquidos cloacales que muy pronto se va a inaugurar, la escuela técnica que conjuntamente con la provincia vamos a iniciar muy pronto en Tinogasta y también hemos conversado con el intendente de muchas necesidades que tiene, de muchos proyectos, de muchas obras que van a ser la continuidad hacia adelante. La obra pública en Tinogasta no se frena, no se para, va a seguir habiendo mejoras, más saneamiento, más pavimento, es una decisión del gobernador. Y nosotros acompañamos a esta provincia en todo lo que nos va marcando como prioridad.